Hola amigos de YouTube, aquí en The Willy Smeg. Hoy os enseñaremos muy fácilmente cómo descargar aplicaciones gratis en tu teléfono Android sin ningún ordenador al lado, muy fácil, simplemente desde tu móvil. Bien, vayamos con el vídeo. Con los terroristas. Bien, como os dije antes, vamos a enseñaros cómo descargar aplicaciones gratis. Y esto es muy simple, no necesitáis ningún ordenador ni nada, no es como Apple. El sistema Android es mucho más diferente. Y bien, lo primero que tenemos que hacer es irnos a ajustes para verificar que tenemos puesto en aplicaciones. O sea, nos vamos en ajustes a aplicaciones. Y aquí, donde os pone orígenes desconocidos, tenéis que darle a permitir descargar aplicaciones de orígenes desconocidos, si no, no podéis descargar el Black Market. Bien, una vez hecho esto, nos vamos a Internet, o yo por ejemplo descargué en VShare, 4Shared, y por ejemplo, o sea, inicia sesión y le damos a buscar a Black Mart o Black Market, y por ejemplo descargamos este. Y ya nos está descargando. Y una vez que se descargue, se nos guardará en downloads. Yo, como lo tengo instalado, me da a sustituir la aplicación. Bien, le voy a dar para que veáis cómo es y que seguida, seguro. Y le voy a dar a instalar. Nos está instalando. Y nos pone aplicación instalada. Le damos a abrir y ya se nos está abriendo. Y aquí podemos buscar cualquier aplicación de pago. E incluso aplicaciones que ya no están en el Play Store porque por algún motivo las habrán quitado. Aquí tenemos recientes, juegos, aplicaciones, y luego tenemos top aplicaciones, top juegos, es muy fácil. Y bien, luego os saldrá actualizaciones automáticamente. Mira, le vamos a dar a actualizar, sí, y nos está descargando una actualización. Es muy cómodo y sencillo, y repito, no es como Apple, por ejemplo, que tiene una plataforma mucho más compleja que Android. Y bien, no sé, para que veáis, voy a esperar para que veáis cómo es la actualización. Seguramente cambie algo. Le damos otra vez a sustituir la aplicación, instalar, desinstala. Bien, una vez que esté instalada, le damos a hecho. O abrir, lo que queráis. Luego si le dais a hecho, tenéis que salir al menú principal y abrirla. Y bien, le damos a abrir y se nos abre. Bueno, parece ser que es igual. Y bueno, a top aplicaciones, top juegos. Vamos a descargar algo. Y bueno, podéis descargar lo que queráis. Y muchas gracias, esto es todo. Aquí de Willy Smeg, suscríbanse. Dale like y comentar lo que nos falta. Adiós.